Durante una semana, Tucumán fue sede de la Semana del Cóctel, un evento del que participaron los bares más importantes de la provincia para difundir el arte de la mixología y brindar nuevos sabores y experiencias a la hora de probar un trago. Y la verdad que estamos contentos. Tucumán merece tener alta coctelería. Buenos Aires lo viene teniendo ya hace varios años con Buenos Aires Cóctel, lo está teniendo también Córdoba. Y creemos que los tucumanos merecen tomar buena coctelería con bebidas premium. Y realmente que todos los bartenders, los maestros cocteleros, como yo los denominé, puedan ofrecer sus tragos de autor, sus cócteles de autor. Porque una de las premisas de Tucumán, la Semana del Cóctel Tucumán, es dejar el concepto de trago, ¿sí? Para que pase a ser un cóctel. Entonces, así que lo estamos haciendo con mucho apoyo también de las marcas, de las que nos apoyan, auspiciantes, estamos haciéndolo marcas de bebidas, por supuesto, estamos haciéndolo con los dueños de bares. Beber con estilo y dejarse sorprender fue la premisa de esta, la primera semana del cóctel en nuestra provincia. Es por eso que para el gran cierre fue convocada Melisa Portal, participante del programa El Gran Bartender, que se emitió por la pantalla de Telefe. Melisa nos preparó un trago llamado Tónico San Miguel, para el cual se inspiró en productos autóctonos. Crear de acuerdo a lo que hay, por ejemplo, yo en esta oportunidad llegué a Tucumán, me fijé qué es lo que hay más autóctono y bueno, ahora vamos a estar preparando cócteles con arándano, con cítricos de acá, de Tucumán, con unos caramelitos estos alfeniques, también hice un sirope de alfenique. Bueno, vamos a preparar ahora un cóctel, se llama Tónico San Miguel, justamente por esto. Le vamos a poner unos arándanos, almíbar, vamos a poner hielo, ponemos una once y media de gin, aperol, el aperol es lo que le da ese toque amarguito y a la vez dulce, es un bitter muy suave, vamos a integrar un poquito, agua tónica, ponemos un poquito más de hielo. Vamos a poner un penachito de menta, un poquito de frutos rojos como para darle. Por último, vamos con unas cascaritas de pomelo para darle el aroma. Tónico San Miguel.